Una tontería. La verdad, una tontería. El partido no está ni siquiera para eso. Ataca Nacional. La pelota larga. Le queda Monseglio. Un pelotazo largo al área, les dije. Ataca Nacional. Rechazó mal Racing y Monseglio. De pierna zurda la tiró. La pelota agarró velocidad y se coló contra el palo. Un pelotazo al área. A ver qué pasa. Racing rechaza mal y Nacional aprovecha. Monseglio. Monseglio. Nacional 1. Racing 0. Ernesto Ortiz, Monseglio, el gol. La fortuna también incide en el juego. Y en este caso, un balón largo, sin destino preciso, por alto, no lo pudo rechazar. Bueno, pero bien ubicado Ramírez, se la baja Monseglio, de frente le pega de primera, sin dejarla caer, la mete contra el palo izquierdo del arquero Gentilio de Racing y convierte el primer tanto del partido. Cuando nada lo hacía prever, cuando Racing jugaba mejor, cuando tenía el control del terreno y ciertamente del partido, aparece el gol tricolor que le da además la tranquilidad y la ventaja del resultado. Ataque Nacional, Monseglio lo tira para Candio, rechaza Racing en el fondo. Literalmente un gol de otro partido, Leonardo Escudero Leo. Entrenás todos los días, pero no te ponen, o te ponen muy poco. Cuando llega la oportunidad tenés que aprovecharla. Increíblemente, cuando mejor estaba Racing, apareció una salida desde el fondo de Nacional en pelota quieta, pelota puesta de derecha a izquierda. No me convence la situación defensiva de la defensa de Racing. Valga la redundancia, la pelota le queda a Monseglio. Cuando no te ponen, no te ponen poco, tenés que estar pronto. Le quedó la pelota en el botín, se llenó el zapato de pelota, la mandó a guardar. Gana bien Nacional 1-0. ¿Por qué? Porque la diferencia en el fútbol siempre la hace el gol. Cuando lo más interesante del partido habían sido las tarjetas amarillas para Martínez y también para De Los Santos en el partido, apareció el gol de Monseglio. Mario Rizzo, Mario. Sí, señor, hacía unos minutitos nada más que habíamos visto la mejor jugada del partido de gol en un cabezazo de Racing. Bueno, los que no convertís tú, te lo hacen en tu arco. Pelota mordida de Monseglio, la llega a tocar Gentilio, pero no le alcanza para tirarla al córner. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, pasa a ganar Nacional. Nacional 1, Racing 0. El show del fútbol con Andrés Cuello Núñez y un gran equipo. Lo mirás como podés. Lo escuchás por Internacional. ¿Cómo va el partido en Porto Alegre? Mario Rizzo por el Brasileirão. Entre el primero y el segundo juegan Botafogo ante Gremio. Llegamos a los minutos 20 del primer tiempo. Ahora aflojó un poco la presión de Gremio y Botafogo se suelta al ataque. Este sorprendente Botafogo que tengo que repasar mucho tiempo para atrás para ver cuándo, en qué momento de un campeonato brasileño estuvo primero y bien con puntos sobre los segundos. Ataca Racing de Montevideo, lo tiene Cabral. Cabral la toca, pelota atrás para Pereira. Pereira tira largo, va para De Los Santos. De Los Santos para Pereira, el centro al área. ¡Ay! ¡Chazo! Se la jugó, tira el gol. ¡Lupi! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Para alegría de mi amigo y hermano de la vida, Nazario Sampaio. Tomás Lupi, el argentino. El rechazo de Nacional. La jugada media del arquero y Chazo y Lupi. Lupi levanta el fondo del arco, empata Racing.
Nacional 1-1. Empató Racing en los descuentos, Ernesto Ortiz. Y fue un partido con dos mitades absolutamente diferentes en este primer tiempo, porque Racing jugó muy bien hasta el gol de Nacional y después lo superó Nacional en todo el terreno. Y en esta jugada, en esta llegada aislada, sale mal Izazo, defiende mal Nacional y el número 27, Verón Lupi creo que es. Sí, correcto. Convierte el gol que le permite empatar el partido. Había hecho mérito Racing, pero no aprovechó su momento. Después Nacional encuentra el gol y no aprovechó su momento para aumentar la diferencia. Y se va el primer tiempo con un empate que es justo para lo que los dos aportaron a un primer tiempo bien jugado, con dinámica y buscando el arco contrario, que no siempre fue con destino final de red, pero que tuvo por lo menos dos goles en donde no tuvimos ni siquiera que dudar si valían o no valían. Buen partido hasta el momento, 1-1, vemos qué pasa en el segundo tiempo. Final del primer tiempo, en el Estadio Centenario, Racing y Nacional están empatando 1-1, en la última jugada ahora Monseglio remató, y el arquero Gentilio también pudo evitar lo que sería el segundo gol de Nacional, lo que podría haber sido un golpe durísimo para las pretensiones del equipo cervecero. 1-1 al final del primer tiempo, Leonardo Escudero Leo. El gol del empate de Racing pone las cosas en su lugar. Minuto 45 más 1, se jugaba 1 de adición. Ganan por la izquierda de la defensa tricolor, superan a Cándido, no llega Almeida, meten un centro, no está bien, no sale de manera feliz o efectiva el portero Salvador Izazo, da rebote cuando intenta golpear la pelota con sus puños, queda boyando dentro del área, y el que tenía la 15, que nunca la tuvo, que en realidad juega con la 27, el argentino Tomás Verón Lupi, recogió esa pelota que quedó boyando, la mandó a guardar, con el 1-1 para Racing, las cosas en su lugar, porque en el balance general del partido no había diferencia de un gol, por más que Nacional estaba ganando. Se van al descanso, 1-1. 1-1, final del primer tiempo en el Estadio Centenario, Mario Rizzo. Mario. Bueno, a diferencia de aquel partido de la apertura que hablaba Ernesto en la previa, ahora sí la escuelita con mucho más volumen de juego, y como dice Leo también, deberá corregir su defensa para que Gentilio no tenga tanto peligro sobre el arco propio y tratar de ser más efectivo adelante. Un gol que se grita en Sayago y en Los Aromos. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de R+, de Rivera y hacia el mundo, final del primer tiempo, en el Estadio Centenario en Montevideo, quinta fecha del torneo intermedio del fútbol uruguayo de primera división, están empatando Racing y Nacional 1-1, en un rato nada más se viene el comentario desde Montevideo de Ernesto Ortiz. Porque Nacional quiere y entonces juega con esa instancia que le permite siempre los pelotazos cruzados de Polenta, no pasa la pelota por el medio y busca de esa manera sorprender con pelotazos largos para ofender, pero Racing ya avisó otra vez y no se achica el conjunto de Racing. Ataque Nacional, tiene Lozano, el pase atrás, Rodríguez, ¡gol! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez! ¡De afuera del área, del ángulo inatajable para Gentilio! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Nacional 2, Racing 1! ¡Gol de Nacional! ¡Golazo de Nacional, Jonathan Rodríguez! ¡De afuera del área!
Lozano le dijo Tomás pegale y Jonathan Rodríguez de compa borde interno de pie derecho la colgó en el ángulo, le sacó todas las arañas del arco de la Colombes. Señoras y señores, aplaudan, señores, aplaudan. Este tipo de gol vale la pena verlo, escucharlo, mirarlo. Jonathan Rodríguez, recontra golazo Nacional 2, Racing 1. Recontra golazo del 5 de Nacional, Ernesto Ortiz, Ernesto. Y se lo puede dedicar a la parcialidad, haciendo el gesto con la mano, que quiere escuchar las críticas que naturalmente y siempre tiene de parte del hincha, porque la verdad le pegó como los que saben, que no quiere decir que él no sepa, y mandó un gol extraordinario, es que sí que se puede decir, de otro partido. Notable cómo le pega con la cara izquierda y la comba que hace la pelota lo dejó parado a Gentilio. Un golazo que pone a Nacional en la punta de la tabla anual y ganando el partido ya a los 8 minutos del segundo tiempo como para calmar cualquier nervio. Nacional pasa a ganar frente a Racing 2-1, Leonardo Escudero Leo. No es la primera vez que cuando a Nacional se le comienzan a complicar los partidos encuentra este recurso en los pies de Jonathan Rodríguez, el remate de afuera del área para abrir el camino al gol, para abrir el camino al triunfo parcial. Un disparo muy bien colocado, preciso, no con tanta potencia, pero muy preciso, como bien les decía Andrés Cuello Núñez en el relato, abrió el pie, la acomodó suavemente a la pelota allá arriba, en el ángulo, entró besando la red para poner el 2-1 en favor de Nacional. Golazo, pedazo de gol de Jonathan Rodríguez. Recontra golazo de Jonathan Rodríguez, Nacional 2, Racing 1, ataque Nacional, el remate al arco, la carrera de Monsiglio, atrapa la pelota el arquero Gentilio, Nacional 2, Racing 1, Mario Rizzo, Mario. Ni Gentilio, ni Lev Yassin, ni Mazurkiewicz sacaban esa pelota, y luego haciendo la gran Riquelme, fue a disfrutar del grito de la hinchada. ¡Qué golazo! Recontra golazo de Jonathan Rodríguez. Nacional ahora, Nacional 2, Racing 1. Tiene la mayor experiencia y los precios. Tiro de esquina, juegue, tiene el centro al área, el cabezazo, bueno, gol. Gol de Racing. Cuando juega la empata la escuelita de Sayago. Vale o no vale, VAR. Vale o no vale, VAR. Chequeo, VAR, de Javier Férez. Le están hablando al oído, le están comiendo literalmente el oído. No. Bueno, vale. Buenísimo, bueno. En la línea de la goal line la empujó. A ver. Corner bien efectuado. Cabezazo de Pereira al medio y bueno. La consiguió tocar cuando Hinchazo no llegaba a la pelota. Y Damián habilitando. En prácticamente el área chica la consiguió tocar. Bueno, buenísimo, bueno el 3 de Racing. Qué y el partido ahora está 2-2. Empató Racing de pesado, típico gol de pesado, de pura camiseta y prestigio, Ernesto. Bueno, Gutiérrez mandó a la cancha a Chaga, hizo más cambios, para sacar a Almeida porque por ese lado Nacional era un colador. Y entonces bajó a Cándido y lo mandó a su posición de lateral. Pero los problemas siguieron. Y el técnico de Racing se da cuenta, le pone a Gorosito y Gorosito arrastra las marcas en el córner y deja el espacio para entrar por atrás, bueno, y mandar la pelota adentro. Después hay un choque con el arquero, pero no hay falta. La pelota limpia le pega el zaguero Ekwander ahora en Racing para convertir el gol del empate que pone muy emocionante un partido con incertidumbre hasta el final.
2-2 ahora el partido, Leonardo Escudero. Lo del primer gol, las cosas en su lugar, lo del primer gol de Racing, las cosas en su lugar. Nacional ganaba porque llevaba un gol más, pero a diferencia de lo que estaba sucediendo en el campo de juego, donde el partido era muy parejo en lo futbolístico. Por eso, en esta salida del córner desde la izquierda, el conjunto de Racing coloca la pelota en el área, se lleva puesto todo lo que encuentra por delante, la pelota sobra hacia el segundo palo, otra vez me da la impresión que la reacción de Hinchazo no es la más afortunada, aparece el zaguero bueno, toca, la manda a guardar, pone el partido 2-2, justo con el trámite del partido, el empate. Abro paréntesis y me hago una pregunta. Los árbitros, en este caso Férez, ¿no podría haber sido un poquito más claro a la hora de señalar el medio y marcar que era gol, sí, y no generar toda esa duda de si fue falta, no fue falta, fue gol, no fue gol? Muchachos, cobran una cifra que arranca con dos numeritos, ¿eh? Que no es el 1, no es el 2, ni es el 3. Podrían por lo menos marcar un poquito mejor el medio del campo para decirle a la gente que fue gol. ¡Increíble! Empató Racing y ahora el partido 2-2. Mario Rizzo, Mario. Bueno, le doy la derecha a los compañeros, ¿no? Un poquito más efusivo para marcar un gol, porque es tanta la duda que tienen que hasta yo creo que no se animan a marcar el centro del campo por miedo que el VAR te la tire para atrás. Pero bueno, sí, tiene razón Leo. Lo cierto es que ahora me viene la duda. ¿Gastón Bueno lo tiene pasado tricolor también, muchachos? Ah, correcto, ya me parecía bien. Rivero tira hacia adelante, rebotó la pelota, le queda Chagas, Chagas tira hacia adelante, rebota en Rivero. Saque de meta a favor del equipo de Nacional. Ahora el partido está 2-2. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional. Vete al mejor lugar.